Chicas, esto es pirata. No sé si sea maquillaje clon o... ¡My friend! Plebes, el día de hoy voy a estar abriendo una caja de maquillaje que compré en Amazon. No sé, o sea, esta es una caja misteriosa, no sé qué fregados venga. Y aquí la tengo. Tengo días con ella aquí en mi casa, plebes. Y ustedes saben cómo he estado yo por querer abrirla. Y hasta ahorita pude sentarme. Ay, plebes, quédense ahí sentada porque ustedes tienen que ver qué es lo que viene en esta caja. Pues sí, me compré esta caja misteriosa. La venden en Amazon. Fíjense que yo hasta ahorita creo que no había comprado ninguna caja misteriosa de ninguna marca. Y cuando yo miré esto, dije, vamos a comprarla. Vamos a ver qué viene. No sé si va a venir maquillaje, no sé, de alta gama, de farmacia, de una marca que no conozco. Si va a venir clones. No lo sé, plebes, pero... yo aquí tengo ya mis instrumentos. Ay, Dios mío. La caja, plebes, esta me costó $50. Había como varias opciones. Varias. O sea, una, dos, tres, cuatro. Y la que tú quisieras agarrar. Yo la neta no me acuerdo cuál agarré. Creo que fue la número 3, pero no lo sé. ¿Para qué les he hecho mentira? Pero pues sí, plebes, $50. Ustedes saben que los productos de alta gama pues valen más o menos eso. Y esta cajita se siente un poquito pesada. No se siente así como que traiga tres cositas. Así que... la voy a abrir, plebes. Y me llegó bien rápido, ¿eh? Bien, bien rápido. Aunque yo pensé que iba a ser una mega cajota. No de que iba a traer muchas cosas, sino que iba a ser una mega cajota. Así que, ay. No sé, plebes, ¿ustedes han comprado o ustedes comprarían algo así? O sea, pagar por algo que ni siquiera saben cómo les va a llegar o qué les va a llegar adentro. Ay, no sé, pero ahí la estoy abriendo. Está bien difícil de abrir, plebes. ¡Qué bárbaro! Estos señores no quieren que la abramos, yo creo. Ok, plebes, así es como se mira. Miren, por dentro viene bien como... ¿cómo se dice? Bien protegida con ese papel burbuja y todo. Ok. My friend. Ni se imaginan lo que viene aquí. Lo voy a dejar al último porque estoy mirando algo de alta gama. Ok, vamos a empezar. Ah, por eso no estoy ni maquillada ni nada, plebes, porque quería ver. Vamos a ver qué es lo que viene en esta cajita, si puedo hacer algo con él. Entonces, ahorita vamos a ver, plebes. Vamos a ver. Perdónenme esta cara. Ok, lo primero que miro, lo primero que miro, chicas, es este polvito. Ese es el famoso polvo banana de la marca de Ben Nye. Híjole, no sé si sea, plebes, tengo duda. No sé si sea maquillaje clon, pirata, espejo o todas estas cosas que se manejan las personas que venden este tipo de productos. Pero no lo sé, plebes. O sea, sí parece el original. Si los vuelvo a mostrar, miren, ahí está. Es de la marca de Ben Nye Luxury Powder. Este polvo, chicas, wow, ha sido muy, muy famoso desde hace muchos años. De hecho, yo creo que ahorita los maquillistas, ciertos maquillistas lo siguen utilizando. Pero, por ejemplo, cuando empezó todo lo del contorno, iluminación, que la Kim Kardashian lo puso de moda, este polvo era el que todo mundo quería comprar, el de Ben Nye. Recordemos que esta caja nos salió en $50. ¡Auch! 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 ¡Ay! Me aruñé. Hasta ahorita, plebes, creo que vamos empezando bien. Vamos empezando bien. Ok, otra vez. Vienen varias cositas, plebes. Vienen varias cositas ahí adentro. Ok, lo segundo que alcanzo a mirar, ese es de la marca de You Can Be. Dice que es un Matte Pro Longwear. No sé de qué estén hablando porque no dice otra cosa. O sea, puede ser un labial, puede ser un corrector, puede ser una base de maquillaje. En la parte de arriba trae un colorcito, chicas, y dice Rich Golden. No sé, a lo mejor para las cejas será... no sé, esta marca nunca la había escuchado. Oh, es una base de maquillaje, plebes. Miren, ahí está. Está chiquitita, pero el tono creo que sí no me va a quedar. No sé, ahorita la vamos a estar probando. Nunca había visto esta marca. You Can Be... ¡ay! Se me anda cayendo. Ok, después miro dos cositas de estas.
es igual de la marca You Can Be. Si alguien ha utilizado esta marca, por favor, déjenmelo saber. Díganme qué tal les ha ido. Creo que estos son para las cejas. No, dice Liquid Eyeliner. Son dos, 03 y 04. Uno es Dark Blue y el otro es Dark Gray. Difícil es sacar estos productos, Dios mío santo. Voy a terminar por romper todos los... No quería romper como el... donde vienen, pero no lo puedo sacar. Mira, no lo puedo sacar. Ahí está. Marca You Can Be. No. Ok, esto es azul. Es un delineador. Oh, está bien bonito, plebes. Mira, ahí puse un poco de delineador azul. Se mira muy nice. Ahorita vamos a ver qué podemos lograr con esto. Y recuerden que también nos vino uno negrito. Bueno, no es negro. Dice que es gris oscuro. Ok, chicas. Next, next, next. Lo siguiente que miro es... Ok, ¿todo esto es de la marca de You Can Be o qué? Es que miré, o sea, me emocioné cuando miré lo de Ben Nye y otra cosita que viene ahí de una marca bastante reconocida. Pero ahora todo es de You Can Be. ¿Qué onda? Pues sí, la caja dice You Can Be Your Magic Box Gift. Pero, I don't know, yo pensé que sí se llamaba como el que la empresa, no que fuera una marca de maquillaje. Ok, esto es un spray fijador, chicas, así es la cajita, vean, Never Change. Dice que te va a dar una terminación matte, please. Yo estoy trozando todo, me desespera un montón no poder abrir las cosas o batallar. Oh, wow, mira, ahí está, a ver. Ok, huele bonito. Ok, vamos a ver quién tiene la razón. Ok, después miro dos cositas, chicas. Dice Twinkle Dust, Twinkle Dust. Ok, ¿es el mismo producto? Ok, número 6, no. Número 6 y número 5. No sé qué pueda hacer esto. Vamos a ver, vean. Viene una cajita bien chiquitita. A lo mejor son como pigmentos. Sí, plebes, miren, así es como se mira, se los voy a enseñar, así como yo lo abrí. Son unos frasquitos bien, bien pequeñitos y bien, lo que sí me llama la atención, plebes, es que viene bien selladito todo. O sea, no hay señales de que ha sido abierto ni nada. Los quiero abrir, pero, oh, están muy lindos. Ok, me voy a poner un poquito, ay, pero me voy a manchar, no. Me voy a poner un poquitito para que ustedes lo puedan. ¡Oh, wow! ¡Wow, wow, wow! Son pigmentos muy lindos. Vean ese azul eléctrico, plebes. ¡Qué cosa tan más bonita! Tiene un brillo bien lindo. Y mira cómo me quedó el dedo. ¡Mira eso! Imagínense esto puesto en los ojos. ¡Wow! Chicas, les quiero mostrar el otro pigmento porque vienen dos. Este es el número 6. Creo que este va a estar... Todo se me quiere andar cayendo, plebes. Pero creo que este... va a estar bien bonito porque es como... ¡Oh! Tengo pensado hacerles un look de novia, plebes. Y este pudiera ayudarme. Es como plateadito. ¡Oh, wow! Chicas, ¡qué hermoso! Vean ese pigmento, plebes. ¡Qué chulo está! Mira cómo brilla cuando le da la luz, plebes. Mira. ¡Wow! Está bien bonito, plebes. Bien bonito los dos. Lo siguiente que viene, oh, plebes, es otra base de maquillaje y por lo que estoy mirando, viene en un tono muy, muy distinto al otro. Creo que es un poquito más clarito, así que esto me gusta. Nos envían dos opciones, una o la otra. Vamos a ver, aunque todavía dice que está un poquito oscuro, pero vamos a ver ya que lo utilice. ¿Qué más viene aquí? ¿Qué más? Ok, esta dice Perfect Lash Combination. Ahí se los enseño. Ah, por la parte de atrás dice 4D Plus. Dice que esto es una combinación que te va a dar tus pestañas un look súper perfecto. No sé a qué se refiere porque no dice más información en la caja ni nada. Igual, chicas, es de la misma marca You Can Be. Me tiene intrigada esta marca, chicas. Son 3 máscaras de pestañas. Mira. Aquí está, 3 máscaras de pestañas y por ejemplo, dicen que son waterproof, ajá. Esta dice que es de fibras, a mí casi no me gustan las máscaras de pestañas que tienen fibras. Luego dice que esto te va a dar, que se van a mirar más largas tus pestañitas. Y por último, esta que dice Lash Balm, que te las va a dejar muy naturalitas. No lo sé, chicas, están muy, a ver, me llama la atención que esta es como que doble, mira. Lo estoy abriendo por la parte de arriba. Sí, porque como son de fibras, yo creo que por un lado te da la fibra y luego te da el color. No lo sé. A ver, déjame ver si abre de aquí de abajo. Sí, es doble. Yo sabía. Mira. Oh, el aplicador también es más gordito. Yo prefiero los aplicadores más delgaditos porque luego me ando manchoneando toda. Sí.
No lo sé, la neta, plebes. ¡Wow! Lo quiero probar. Vamos a ver qué tal. Ok, plebes. También vamos a ver. Ya casi nos terminamos. Ya estoy mirando que ya casi terminamos esta cajita. Me estoy encontrando con... Dice Changeable. Es esto. Si no me equivoco, es una paleta de sombras. Dice Changeable for easy. No sé qué quiere decir eso, plebes. Enchis. Son palabras que yo nunca había escuchado. Bueno, Changeable, pues sí. Pero for easy... No sé ni siquiera si lo estoy diciendo bien. Igual, viene bien empaquetadito todo. Eso lo agradezco un montón. Pero esto no sé. ¿Será esa la marca, plebes? Changeable for easy. No lo sé. No lo sé. Ok, voy a sacarla. Así es como se mira. Miren, ahí está la de esta. Ustedes la van a ver primero que yo, ¿ok? A la one. A la two. A la one. Two, three. ¡Ups! ¡Ay, como siempre! ¡Órale! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¿Qué es esto? ¡Wow, plebes! Miren. Miren la paleta. Esta es la paleta que nos vino. Pero quiero que vean esto que está aquí. Se las voy a acercar un poco más para que vean. ¿Qué es eso? Está como... como bolitas. ¿Será que es como... como un rubor? Nunca en la vida había visto algo parecido, plebes. Nunca, nunca. Son bolitas que tienen así pigmento. Está satinado y está como combinado dorado con rosado. ¡Wow! Es que vean esto. Vean esta paleta. Está bastante mona. Está bastante bien. Estoy impresionada, plebes. Le voy a hacer unos swatches a ver qué tal. ¡Wow, plebes! ¿Eh? Los swatches, vean eso. Vean eso. Están bastante bien. Vean los swatches, qué bien los hizo. ¡Wow! Le voy a hacer swatch a este que es como cremoso, plebes. ¡Qué pedo! Mira, ahí está. Es este, chicas, el que le acabo de hacer swatch. Es el de las bolitas, pero está bien cremoso. Plebes, los swatches están perrísimos, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero están perrísimos, mi ciela. Y está muy bonita la paleta. Me gusta. Ok, otro producto, plebes, que viene aquí. Y igual, miren, así se mira. Changeable Fantasy. Fantasy, o como se diga. A lo mejor creo que puede ser de nueva cuenta una paleta de sombra de ojos. Vamos a ver. Viene, les digo que viene bien empaquetado, plebes, esta cosa. Y eso está bien padre, ¿eh? Dice Magic Eyeshadow. Ok, ustedes la van a ver. ¡Ah! Espérenme, déjenme la saco. Déjenme la saco, pero es bien, está bien apretado. Les digo que está bien difícil sacar todos estos productos. Oh, es diferente, mira. Es distinto. Oh, wow. Está muy padre. Está bien padre el empaque. Ok, ustedes la van a ver antes que yo. Una, dos, tres. ¡Tan, tararán! ¡Órale! Me recuerda un chorro a las paletas de BH Cosmetics. Sí, muchísimo. Incluso, a ver, esta, plebes, se parece mucho. A ver, déjenme, no. Les iba a decir, se parece también mucho a la de James Charles, pero no. Miren, ahí está. Es una paleta con un montón de tonalidades, plebes. Vean. ¡Wow! Fantasy. Fantasy, así se llama. Me gusta. A ver, vamos a hacerle. Le voy a hacer unos swatches algunos. Se sienten bien suavecitas las tonalidades, chicas, ¿eh? Bien, bien suavecitas. ¡Wow, plebes! Vean esos swatches. ¡Oh! ¿Qué pasó? Vamos ahí. No, never mind, plebes. Hay unos que no hicieron buenos swatches, que se sintieron como muy gis, pero miren, ahí está. Este es el amarillo. Este de aquí es el amarillo que trae ahí y se sintió bien, bien gis. Al principio estaba haciendo un buen swatch, pero de repente, ¡pum!, valió queso. Pero no sé, chicas, se miran, o sea, se miran bien dentro de lo que cabe. Recordemos que pagamos $50 y ahorita lo miré que está en $30, plebes, 30. No sé por qué a mí me cobraron 50. ¿Qué sucedió? La paleta, plebes, pinta para estar bonita. Trae muchas tonalidades. Y por último, plebes, el que les dije que me había sorprendido y que aquí sí, pues, se la bañaron. Porque creo que esto no existe.
Miré esto y me emocioné. Dice Naked 5 Urban Decay. Plebes, creo que no hay Urban Decay 5, pero voy a agarrar mi teléfono y lo voy a buscar porque no lo quiero quedar como payasa luego. Ok, lo voy a buscar. Urban Decay 5 Naked. Porque sí dice Naked. No, Urban Decay 5 Naked. A ver. No hay, mira, no hay, ven, no hay nada de eso. Hay Naked 2 Basics, pero Naked 5. Y de hecho en la parte de atrás dice Beauty with an... ¿Qué? Beauty with an brush, no sé qué es eso. Distribuido por Urban Decay Cosmetics. Ahí. A ver, no, a ver. Naked 5... Urban Decay. Y yo estoy haciendo mi investigación aquí porque les digo, no, plebes, esto no existe, es que yo no he visto esa paleta. No es que tenga todas las Naked y no es que conozca todos los productos de Urban Decay, pero ok, aquí hay una que dice Naked 5 Urban Decay Brush. Ay, plebes. Ok, nos vamos a meter a Urban Decay. No, yo creo que no existe esto. Si existiera, me saliera de volada en la página oficial. Así que lo vamos a buscar. Urban, ay, qué la fregada. Ven, ven, ustedes están mirando todo, que se llama Naked 5. Vamos a ver. Claro que no, mi ciela, eso no existe. Esto es un clonazo. Bueno, ni clonazo, porque clon es algo que se hizo a partir de algo que ya existe. Entonces, ¿esto es qué? ¿Un invento? Cita con un invento. Esto es algo piratísimo, esto es algo demasiado pirata. No sé cuál término utilizar, pero bueno, ustedes van a mirar qué es lo que viene ahí adentro antes que yo. Esto no. A ver, una, dos, tres. Son brochas, plebes, son brochas. Pero de todas maneras, esto no existe. O sea, le pusieron Naked, pero son brochitas, mira. Mira, ahí está. Y se le viene saliendo un pelo, por cierto. Mira, son brochas. Ay, se me cayó una. Se sienten suaves, pero son algunas como para el rostro, para la base, para los ojos. Es un set de brochas, se llama Power Brush. O sea, como para que te lo lleves de viaje y te puedas hacer un look así sencillón. Oh. Pensé, plebes, que iba a ser una paleta, no sé, pero no. Son brochas. Plebes, esa fue la caja que compré en Amazon, una caja llena de maquillaje. Dios mío. Por favor, déjenme en comentarios si quieren que les haga un look. O sea, obviamente, utilizando todos esos productos. O bueno, al menos los que pueda utilizar y ver si sirven, si no sirven, si vale la pena o no vale la pena. Las voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. Chao, chao.